Gomez. She could be here any minute now. We have all of our ingredients ready. Oh, she's here! Let's go! Hola! ¿Cómo está? ¿Están listos para hacer guacamole? Sí. Ok, llévenme a la cocina. ¿Ya tienes todas las cosas? Sí. Ok. Muy bien. ¡Woo! Vamos a hacer guacamole. Oh, wow. Ya todo está preparado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, Anaís? Mami. Tres de... ¿Aguacates? ¿Qué explicar qué tienes? ¿Qué necesitas? Necesito, ok, ¿qué necesitamos para esta receta? Necesita un plato. ¿Hondo? ¿Hondo? ¿Tenedor? ¿Cepillo? Cuchillo. Muy bien. Y un exprimidor para el limón. ¿Y cómo se llama esto, Anaís? Una tabla. She knew this before. ¿Y qué son nuestros ingredientes? Ingredientes. Aguacatos. ¿Aguacates? Tomate. Una cebolla. Muy bien. Aguacates. Ok. Entonces vamos a agarrar los aguacates. Voy a usar esto y vamos a cortar aquí en medio. Ok. Entonces, Anaís, tú puedes poner adentro y yo los voy a cortar. Ok. Necesito coser todo. Lo vas a poner todo adentro. Y no podemos tirar la semilla, porque la semilla, si la pones adentro, no se hace negro adentro. Y la dejas adentro para que no se te haga negra. Ese es un grande. Muy bien, Anaís. Yo creo que tú has hecho guacamole antes, ¿verdad? Yo me gusta sacar todo. Ahí está. Estás haciéndolo muy bien. Muy bien. Tienes otro pedazo aquí. Daniel, ¿nos puedes tirar esto a la basura, por favor? Sí. Gracias. Tal vez necesitamos guantes, ¿verdad? Sí. Okay. Hats for sale. Ok. Hats for sale. Lo que vas a hacer es con tu mismo tenedor le vas a aplastar así. ¿Okay? Se llama aplastar. Aplastar el guacamole. Y eso toma mucho tiempo. ¿Tengo más basura? Oh, las semillas no. Ya se me olvidó. Be careful. Let me handle this. No, no, no. Necesito. No, te vas a cortar. Allí. Tú no puedes tocar cuchillos todavía. I did. No, the other way. Y ahora vas a presionarlo, pero tienes que... No, no. Agarras tus manos aquí y las haces así. ¿Ok? Muy bien. Okay. Tienes aguacate en tu pelo. Wait. It's gel for his hair. Avocado is good for your skin. Right? Muy bien. Oh, fuerzas. Sigan tus muscles. Yeah. Dice en la receta que hagamos un medio limón. Pero si quieres, yo creo que podemos agregar más después. Ok. Mientras ella hace esto, mientras ella está aplastando, yo voy a cortar el tomate. Ok, voy a cortar aquí en medio. No más. Ok. Y dice que, ¿cuánto del tomate? Medio. Medio. ¿Qué es medio? Un así. La mitad. La mitad. La mitad. La
mitad. Okay. Okay. This is the tricky part. Vamos a cortar pedacitos aquí de tomate. Okay. Se llaman trocitos. Trocitos. Trocitos de tomate. ¿Ya los aplastaste bien? Mm-hmm. Okay. It looks like ¿Cómo vamos? ¡Bien! Ok. ¿Qué podemos agregar más mientras el tomate está haciendo? Así. ¿Diles qué es? Es pimienta y sal. ¡Ay! ¡Yeah! ¡Be really good! Y si quieres, puedes usar la cuchara para moverlo. Bien. ¿Te gusta el limón así? Wow. Vamos a agarrar el tomate y lo vamos a poner adentro o afuera. Adentro. Muchos. Oh, y también nuestra cebolla, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dice de cebolla? Un tercio es 1/3 de cebolla, pero nosotros no nos gusta mucho cebolla, entonces vamos a hacer otro más pequeño, ¿verdad? Ok, 1/3, vamos a abrir aquí y lo saco. Y esto es donde, ¿qué voy a hacer? Voy a llorar. I'm crying. Llorar. I've never cried on camera. Yo no sé cortar cebolla muy bien. Es bien. Oh, gracias. Veo un niño llorando por ahí. So, this has to be very fine. Tiene que estar bien finita. Entonces, esto vamos a ir aquí. Vamos a cortar la cebolla más fina. No estoy llorando, no sé por qué. Es porque estoy cocinando contigo. Sí, ¿verdad? Vamos a seguir cortando un tiempito más. Su cebolla tiene que estar bien fina. ¿Ok? Porque si no, cuando la comes, se siente muy pedazos grandes en tu boca. Entonces tiene que estar bien finita. Are you crying? A little bit. Un poquito. Daniel, you crying? We have two ladies crying here. Crying? Llorando, sí. I see your eyes. They look good. The eye check. The cebolla check. Oh, bueno, gracias por recordarnos. A ver, aquí tenemos nuestras semillas y es para, y sí, si no ponchamos semillas se empieza a poner un poco más oscuro. Entonces tenemos que revolver la semilla adentro. Entonces, voy a lavar las manos. Estoy un poco nerviosa a ver cómo nos salió el guacamole. No, esta es nuestra canción. Y con esto vamos a terminar nuestro video y vamos a poner nuestra canción. Ok. Voy a la cocina a hacer la comida porque tengo hambre y es hora de cenar. Guacamole, me gusta el guacamole, voy a hacer guacamole. Check that out. Son los ingredientes, grillitos, los trocitos de tomate.
Tienes aguacates. Tenedora pasta, tienes aguacates. Corta pequeñitos los trocitos de cebolla. Si quieres también puedes usar la batidora. Si quieres también puedes usar la batidora. Good? Yeah. Yeah.